Hombre, yo desde luego creo que son una serie de pagos por unos conceptos y unas cuantías que no están claros. Por lo tanto, yo no sé si habrá afectado o no al tema del resultado de los partidos, pero desde luego, como presidente de la Liga, no me gusta y me parece que no está bien ni las facturas, ni los conceptos, ni los hechos por los que se ha pagado y hay que investigarlo, ¿no? Ahí tómalo como quieras, si queda en duda o no queda en duda, pero desde luego. La Liga no pueden estar pasiva ante los hechos que están pasando, ¿no? Entonces, desde luego, indicios que algo no está bien es que eso llevó a una conducta de poder predeterminar, creo que no, pero el hecho, hay que aclarar también en el ámbito delictivo, hablo penal, que este es un delito de los que se llama de riesgo, que solo el mero hecho de intentarlo ya está penado. No hace falta que se consigan los resultados, no solo intentar predeterminar, ya hay condena por este delito. Por lo tanto, los indicios de que hay unas facturas y unos servicios prestados, a mí al menos me resultan, de lo que conozco a fecha de hoy por los medios de comunicación, extraños o por lo menos no habituales ni en cuantía, ni asesoramientos verbales, ni para que sea el árbitro neutral. Eso se tiene que aclarar, ¿no? Mira que se está parando, ¿eh? A ver el sonido, por favor. ¿Se escucha este? Sí, lo que te va diciendo, que desde luego que tanto el importe de las facturas, los conceptos, lo que he visto de las declaraciones del señor Negreira, de que lo hacía para que los árbitros fuesen neutrales, ¿no? Que eso quiere decir, si quiere que sean neutrales, que hay árbitros no neutrales, ¿no? Pues todos, no quiero decir extraños, que todo no es lógico en el ámbito de un fair play de una competición, ¿no? Y menos, aunque sea de un vicepresidente del Comité Técnico de Arbitrarios. Y luego, pues, de un club que paga esos importes de esas facturas, ¿no? Entonces, eso se tiene que aclarar. Y no es suficiente la nota ni las declaraciones de los implicados, sino se tiene que haber más declaraciones y yo creo que eso es lo que tiene que ocurrir, ¿no?